We just arrived at San Miguel El Alto. Letters. Damn. So this is called a Palenque. Apparently that's where they do cockfights. I'm guessing it's still legal in Jalisco, or like small, like little pueblos, because I believe in I think 8 states it's illegal to have bullfighting or whatever that thing called, bull riding or whatever, when they just kill the animal at the end. So I arrived in the ticket booth, and it's just some funny things. Look, so it says prohibido, which is like prohibited. The first one is firearms, and then blanks, you know, and then drugs, and then alcohol. And look what the door stopper is. It's a dried up corn, an elote. Yep, that's what's holding the door when they're trying to I'm guessing trying to leave it halfway open, or I don't even know. It's pretty funny. Look at this thin house. Pretty funny, huh? So all day now I've been asking people if they know where I can like rent a motorcycle, or if I can like ride a horse, and it looks like a lot of people don't know. They don't like, I mean, this is a small town, I mean a pueblo, it's not that big. So I think there's like 30,000 people living here total, so it's like kind of small. Like it's kind of still ranchy, but I don't know. I'm struggling. I've already asked probably like over 15 people, and no one can give me an answer. Remember when I said I was here to rent? Looks like you can only buy 21,000. Like all these are like just sub 1,000, over $1,000. I mean, I'm not gonna lie, I do have the money to buy one, but I don't know. I'm gonna have to get a job first, to be honest. Because right now, long story short, I'm not working. I'm just burning through fucking cash right now for a month now. It's been exactly 30 days since I came to Mexico. And yeah, I'm just burning through cash, and I should really get a... should probably start making money first. So after talking to 25 people, I finally found a guy that owns a ranch, and he told me he's about to feed his horses about 5 p.m. It's about 2:40-ish p.m. right now, and he said he's gonna take me. He said for one condition, I need to buy a sombrero, so that's why I bought one. I gotta look through the road, and let's see what happens, let's see if he actually teaches me. So the guy was a man of his word. He took me to his little ranch. Look at this. It smells like a farm animal. I mean, it smells like a farm. Nothing but poop, cow manure everywhere. This guy's huge, dude. Bigger than my fist, like his nose. So I'm just here gonna wait for the horse, and let's see what happens. It's a bull. Y no ataca el... Yep, never mind. It's pretty See, it's the toro. I was advised to not go in there because it's a little cuckoo. ¿Y estos qué son, toros más chicos o vacas? You probably can't see, but there's thousands of flies everywhere. You could probably hear them. ¿Y eso qué es como? ¿Y tú dejas el caballo que se vaya al monte a comer o lo que sea y se regresa siempre a las 5? Se regresa, pero... ¿Y a las 5 por qué? ¿Es como cuando tiene hambre o mira que el sol ya se está bajando? No, es que llego yo a esas horas. Oh. Y ahí me tantean. Me imagino que ya tiene meses o años que llegas a las 5 y ya está acostumbrado al caballo. Sí, pero... A veces llega un poquito más antes y ahora se está tardando, será por el viento, el aire que está haciendo. Como tiene calor, no sé. No, el durazno. Alright, so if you want to know where Durazno's at, it doesn't say in Google Maps, but I'll give you an idea of where it's at. So San Miguel El Alto is right here. If you go north, you know, Jalostotitlán is right here. And just south is Teocaltitán de Guadalupe, and Durazno is northeast of this pueblo. I'm not doxing the guy, but it just gives you an idea where kind of he lives, sort of. ¿Ya cuántos años tiene aquí viviendo en el Durazno? Yo tengo 65 años, llegué meses. Oh, desde los meses, pero no nació en Durazno. Nací acá en tu rancho, se llama La Águila, acá arriba de la mesa. Y nunca agarré su nombre, ¿cómo se llamaba? Gerardo de la Torre Roma. Ah, sí, Gerardo. Gerardo. Gerardo, o Gerardo. Y dijo que sus papás nacieron en San Miguel o algo así. De aquel lado, mi papá y mi mamá de acá. Y él se vino para acá, me la consiguió ya. Este rancho lo tocó a mi mamá, ya se vinieron para acá. Bien. ¿Y sus padres fueron en esa época donde ¿cómo se llama esa guerra? Sí, mi papá es del 28. Oh no, a lo mejor fue bebé. Sí. Sí, porque tengo historias de que la abuela de mi papá, mi bisabuela, sí dijo que se debían que se estaban escondiendo en esos tiempos. Los cristeros, sí. Por eso ahorita donde vive el rancho donde está mi papá, está bien como alejado del pueblo. Sí. Por eso ahora ya entiendo, porque se estaban matando a las personas. Y se estaban yendo. Se refugiaban. Sí. Dice que ha vivido 75 años aquí. 65. 6 o 65. ¿Piensas que ha crecido despacio, rápido el pueblo, como Jalostotitlán, San Miguel o así más o menos? Está despacio, ya apenas empezó a crecer, como de 3 años para acá. 3 años. 4. Ya hay mucha finca nueva. Y como usted no está tan moreno, usted en su tiempo había más personas como más, el piel más como... Más morenas. Se han ido acabando los indígenas, había mucho indio aquí en este pueblito. Sí. ¿Y hablaban otro dialect o idioma? Como en Querétaro hablan de otro idioma. Sí, es lo que me dicen, pero yo... Michoacán también. Michoacán. Y Veracruz y Hidalgo también. A ver si los encuentro. Puebla. Puebla. En Puebla no hablan de otro dialecto. Sí. Aquí hay mucho de Puebla ya. Sí. Vinimos trabajados granjas. Y a ver, como no estoy, casi quiero dar preguntas, como no soy entrevista, casi me gustaría saber, qué preguntar. Yo pregunto lo que quiera. Y en su niñez, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que se... Yo... Jugué como, estaba jugando fútbol, béisbol. Jugué como unos 40 años béisbol. Béisbol, o si sí, le gusta. ¿Y qué como parte o cómo se dice? Yo jugué a la primera base. No, primera base. Primera base, soy zurdo. Soy izquierdo, zurdo. Yo jugaba a la primera base. No sé, vamos a jugar a... ¿Y la mayoría de sus amigos y todos se fueron al norte o aquí se quedaron? O... En una parte están todos casi en el norte, muy pocos aquí. ¿No? ¿Y qué estados se fueron la mayoría? Ahí están, ahí para Colton, San Bernardino, Reversailles. Oh, pues California, sur California. California y Sacramento, ahí están todos mis amigos. ¿Y si regresan o...? Sí, en noviembre, que la fiesta aquí viene, otro año vienes en noviembre. ¿Noviembre? Hasta aquí, sí. Yeah, sí, el último domingo de noviembre. Hay charreada allí, bien su charro. Yo le dimos la vuelta, ahí está bien su charro. Sí, a lo mejor sí vengo el noviembre. No hay rodeo. ¿Y cómo estaba el carnaval? El carnaval estaba hasta ragado de gente. Sí. Lleno, muy lleno de gente. Sobrepoblado. Charreadas, rodeos. Vinieron los intocables. Lleno la plaza de toros. Los esos muecas, todos. Lleno. Sí. Un gentío que hay en este Jalos, viene de todos lados. A ver. ¿Y nunca ha habido terremotos aquí? Terremotos, nomás una vez se oscureció, del día se oscureció, ¿a qué se debería? Porque allá donde en California, me imagino que sí escuchan las historias. Oh, sí, ahí ven televisión. A veces hay como 3 veces al año. Un día que vino a reñar allá enfrente, de este Jabanes, donde llegué aquí, se vino un pinche, como una tromba así, como un, ¿cómo se llama? Un tornado. Sí. Como un tornado, se llevó todo ese Jabán. Oh. Ahí estaba un vaquero, salió corriendo. ¿Qué vino? Tornados. Está bien. ¿No llega la yegua? No ha llegado. Ahorita llega la cabrón. Espero que sí. So the horse came para... Pues se escucha un poquito brava. Quiere comer. Pues sí. Quiero abrir la puerta, por favor. ¿Esta? Sí. Para que venga otro día. Sí. Y me decís, luego, si no, ya no voy. ¿Y nunca ha atacado o a personas el caballo? ¿Este? Sí. No sé, se escucha un poquito brava o a lo mejor nada más tiene hambre. Sí, yo creo. So right now I have to record with my phone, but I'm trying to learn how to ride a horse. So the guy told me to with the left hand, press hard, and hold up. I don't know if you heard that, but you're just kind of supposed to give him a little spanking. I don't know, they kind of freaky like that, but trying to learn. So left hand, trying to stir, kind of like, you know, kind of like when you're driving, you only with your left, with 1 foot, you know what I mean? So right now I'm just trying to learn. No. Oh shit. Trying to stir. He's kind of stopping a lot, which isn't good, but little by little. casi tengo 15 años no montando un caballo. Háblale. Estoy dando su abrazo, pero no quiere. Cocona, 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 cocona. Cuidado. Cocona, cocona, cocona. ¿Usted se toma de esta leche o no? Sí, es tomada ya. ¿Y cómo sabe comparado a las que están en la tienda? A muchos sabe igual, a muchos no les gusta. Ustedes traen un botecito de allá, paquetones. Los que están ahí arriba, traen un botecito. Dale, págale si quieres. Un poquito sucio por aquí. Muy salvado el jardín. Fíjate, esta la acabas. A ver, no es mucho, pero a ver qué. Si quieres vaciarle un poquito aquí, si quieres. Tú tantearle. Tú le tanteas lo que quieras. No quiero que se desperdicie. Nomás quiero, a ver, tomar, a ver. Normalmente a mí me gusta tomar todo frío, casi hasta helado. Sí, no déjale. Alright, somebody drink this cow milk, all natural. Tastes like milk. Not gonna lie, tastes pretty good. The only small downside is that it's warm, but it's real good. Estoy hablando a mi gente, como quiero casi platicar y a ver qué, casi quiero dar mis opiniones de qué estoy haciendo, por si a veces me olvido, a ver por qué grabé eso. ¿Estás oyendo allá? Sí, a veces lo pongo en las redes sociales, a ver, para casi explicar, porque van a decir, ¿y esta persona qué está haciendo? ¿Qué? Que le estoy diciendo que estoy tomando. Lo estoy diciendo en inglés. Sí, está bueno. Por leche caliente está bueno. Leche caliente de una vaca recién ordeñada. I would say it was 10 out of 10 for milk. So I'm now leaving this guy's ranch. He was cool, you know, a little inappropriate, but you know, that's every, you know, 60-plus-year-old. He looked a little lonely, you know, like, you know, come back tomorrow, you know. I mean, I'm down to come, but who knows what I'm gonna do tomorrow, to be honest. Right now I'm on the road. I'm trying to go to a bus stop called a Cambon or something, or Canbul, something like that. And it's getting a little, the sun is setting. So right now I'm on the road. Let's see what time it is. It's 6 p.m. I think I'm either north or south of Jalostotitlán. I could just check right now. But so I'm like a little bit north of Teocaltitán de Guadalupe, and like, shit, I don't even know where I'm at, to be honest. And then Jalostotitlán is quite a ways. So yeah. Supposedly this ranch is called Durazno. Who knows? There's people coming. Yes. It was kind of embarrassing. But yeah, some car came in. He's like, what is that doing? You know what? I don't want to get jumped, robbed, or anything, so I think I'm going to just walk a little bit faster. How's the drip? Drip, 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 drip. I'm currently in Jalostotitlán. I've been trying to tell people where the letters are. It's like a 20-minute walk up into the desert, so yeah, that's going to be a no for me. I've been walking for way too long, and it's getting pretty dark by the time I come back. And who knows? I don't know. Just letters. I'm in San Miguel El Alto, and 2 hours in, I was already invited into some random Mexican party. I was just like, you know, asking questions about like, you know, what to do and stuff. And then like, hey, why not just come with us later? I was like, all right. So I'm low on battery, and I'm recording with my phone. I wasn't planning to even stay that long. I was actually planning to go edit some videos and go to sleep or whatever. But let's see if I get invited. So long story short, the invitation was canceled because the people that were supposed to pick me up got drunk. All right, so second update. I was actually invited to another party, but it got way too sketchy and real sus real quick. So I had to dip, because thankfully I got out. But yeah, it was getting real sketchy. And now it's I think it's 11 p.m. About to go to sleep.